Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una nueva campaña multijugador en la que estoy jugando con nuestro querido Traxium. ¡Hola, Traxium! Muy buenas, Percebe, ¿qué tal estás? Muy bien, contento de jugar una partida multijugador después de tanto tiempo. Y aquí vamos, yo con Reino Unido y aquí mi colega con Estados Juntitos. Los Estados Amigos. O sea, Estados Amiguitos. Y vamos a intentar jugar una partida lo más histórica posible, sin ser tan inútiles como los aliados en sí, pero que sea así en plan entretenidilla, jugando en el lado contra los nazis y luego contra los soviéticos y el que, con el que se nos ponga en medio. El plan es cargarnos a todo el mundo que no sea aliado. Exacto. Veremos. Cargarse por cierto, a todo el mundo. Voy a intentar poner la radio sobre los aliados, tío. En plan... Ah, vale, prueba. Sí, ¿no? Ah, está la clásica también, qué chulo. Vale, pues sí. Y eso, como dice Percebe, jugar histórico. Así que veremos qué tal. Ya por ahora me voy a centrar ya en sacar los cazas. Me voy a ir de cabeza por ellos. Vas a sacar por los cazas. Yo voy a empezar haciendo la clásica de cargarme divisiones. Sí, además tú tienes bastante trabajo de por medio con todo el tema que tú prácticamente no tienes fábricas militares ni nada. Sí, la verdad que Estados Unidos empieza bastante flojito. Pero luego es un bicho, tío. Es un monstruo. Tú has estado jugando bastante, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Yo sí, he intentado jugarlo para practicar. No es que sea excesivamente bueno, conozco a gente que juega mucho mejor que yo, pero sí que más o menos me conozco los truquillos que tienen que hacer. Y una vez que ya te sabes cómo funciona el tema del Congreso, te quitas el problema de la crisis enseguida. Enseguida, sí. Y luego están los locos estos de las MPs, ¿no? Que se las juegan en una tabla. ¡Oh, Dios! Hay dioses sobre nosotros. Sí. O sea, pero bueno, Percebe es bastante bueno. En su canal sube un montón de juego y cuadros, si no me equivoco. Técnicamente es casi lo que subo. Sí. Y casi diría yo que es lo único que subo. Por su canal, para ver su punto de vista, que al fin y al cabo, pues... Ahí está. Sí, sí. Bueno, por mi lado puedo decir que creo que conocéis más a Traxium que a mí, así que, bueno, es que es bienvenido siempre que amigos de Traxium por acá y viceversa, ¿vale? Exacto, tío. Bueno, pues vamos a empezar por típicas tecnologías de industria, doctrinas de tierra, lo clásico. No hay mucha historia con todo esto, me parece, ¿no? Actualmente no, vamos a tener que estar un poquito ahí armándonos. Yo a lo mejor voy a entrar en guerra antes que tú, eso sí, pero sí, vamos, será. Será de tranquis. Voy a poner aquí a este tío que no le quiero para nada. Una de infraestructura, voy a hacer también. Una bastante grande infraestructura. Y bueno, pues eso es. Empieza Estados Unidos una crisis bastante potente. Tenemos que conseguir salir de ella. Y Reino Unido pues está con políticas económicas también, si no me equivoco, ¿no? Sí, también tenemos un problema con el manpower. Gran Bretaña tiene un penalizador muy bestia de vencedores de la Gran Guerra y que hace que tengas un penalizador de 75% de... 75%. El manpower que tenga... No, perdón, 25%. Lo que tienes es un 75% de la población reclutable. Igualmente es una putada. ¿Y esto porque no, ya de por sí Gran Bretaña no tiene un límite de tropas o algo así, ¿o qué? Hombre, lo que te hace es que tengas que estar con bastante... Que no puedas sacar gran cosa al principio. Y entonces te tardas un poco más en rearmar. Si te centras un poquito más en lo importante que es el tema naval, por lo menos, luego ya te recuperas. Pero por ahora es un asquito enorme. No, está claro. Voy a dejar ahí las fábricas militares, de momento no voy a hacer mucho. Vale, pues yo estoy más o menos listo. Cuando quieras, le doy a play. Y vamos a jugar bastante alto estos primeros capítulos, al menos hasta que lleguemos a algún momento más interesante, porque si no, la verdad es que no hay mucho que hacer. Tú lo has dicho, colega. Ahora mismo estaremos un poco de tranquis. Y bueno, para explicaros estoy reuniendo toda la flota en una. La mecánica única que tiene Estados Unidos es que tenemos que ir ganándonos el apoyo del Senado y de la Cámara de los Representantes para pasar algunos focos adelante, que son los focos pues normalmente más importantes, que cambian leyes tochas, que cambian políticas económicas, etc. Así que cuestan bastante influencia política, poder político ganárnoslos, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir haciendo y no tiene... Llega un punto realmente que te sobran apoyos y que no hay demasiado problema con eso.
Pero bueno, eso es una mecánica chula para el principio de la partida. Y a veces muy, muy provechosa, porque tiene algunos bonificadores, por ejemplo, que es lo de fomentar las becas de investigación, que sumado con todo lo que tiene Estados Unidos de por sí, que está hasta las trancas de recurso de ganar tecnología, puedes llegar a lo tonto en un momento puntual de tener casi 50% extra de investigación, ¿sabes? Es brutal. Joder. Mira, ¿por qué no me dejan mover estas flotas, tío? Loco. Pone mistea escenarios de guerra. Yo por mí puedo ir dándole a Cañita al mono, si quieres. Pues venga, vamos a ponerlo a 4 de primeras. 4 de primeras. Mira qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia, ¿eh? Oh, sí, joder. Eso es verdad. Íbamos a contar que hemos intentado jugar anteriormente, pero la patatita que tenía Trashion antes, el pobre, no le dejaba hacer gran cosa, así que bueno, no pudimos progresar mucho en nuestras partidas, pero ahora ya tiene un ordenador en condiciones, se le nota, y bueno, jugamos a 4, que ya es bastante. Bueno, incluso las animaciones, el detalle del mapa, es increíble, tío, es increíble. Alegro, o sea, no que puedas tener ya una patatita. Bueno, pues me alegro que ya puedas tener una patatita en condiciones. Mi Azalan, por ejemplo, me ha saltado un evento en el que si construyo una fábrica en Nebraska que me han pedido, ganaremos apoyo por parte de senadores y representantes, ¿veis? Si conseguimos una fábrica civil en Nebraska, pues eso que nos llevaremos. Así que vamos a proceder a ello porque viene bastante bien ese apoyo. Lo que no sé dónde está Nebraska, sí que lo voy a tener que buscar. Mira, cuando hagas el evento, cuando te haya salido del evento, vete al botón de decisiones que te saldrá claramente un simbolito sobre ello, ¿vale? Mira, ya se ha muerto el rey. Sí, sí, ya estoy construyendo la fábrica. Y bueno, estoy haciendo un montón de infraestructura porque es algo que me recomiendo Percebe, que si tenemos la infraestructura al máximo en una región se hacen mucho más rápido los edificios, así que es súper importante rusarla de primeras. Al menos con Estados Unidos, que tenemos mucho tiempo para preparar la guerra, vaya. Sí, eso sí, con Estados Unidos tenéis bastante tiempo para eso. Vale, veamos. Venga, lo loco. Todo 5 de... Sí, qué locura, ¿eh? No me acostumbro. Ahí va. Se ha bajado a 4 porque no estábamos bajando, así no. Sí, bueno, tranquilo, es raro poder hacer más allá de esto, ¿eh? Bueno, pues estamos yendo adelante con el New Deal. Con Estados Unidos tienes la opción de esperar a que haya elecciones y poner a los conservadores en el poder. Ahora mismo están los demócratas con FDR. Y eso, si pones a los conservadores, pues puedes hacer otra ruta de económica y esas cosas. Pero bueno, vamos a jugar histórico, como hemos dicho, así que Franklin Delano Roosevelt seguirá el poder durante unos cuantos años más. Él muere, ¿verdad? Roosevelt sí, se muere. Termina muriéndose en un momento puntual. Pero vamos, casi terminando la guerra, ¿sabes? El tío duró hasta casi los últimos minutos. Es que no sé, ¿tú has visto la peli de Pearl Harbor? La recuerdo muy vagamente, la verdad. Es que me suena que en la última escena, no sé si palmaba Roosevelt o como que le daba un... No sé, como que se quedaba en shock por lo de Pearl Harbor o algo así. Le daría algo, pero no, el tío estuvo un tiempo más, ¿eh? Ah, vive un tiempo más, vale. Me encanta el icono de la economía de aislamiento impertérrito, que es como un islote. Una islita. Sí, sí, me encanta, tío. Sí, a mí también me hace mucha gracia ese. Bueno, y luego otro problema que tenemos los aliados es que somos firmantes del Tratado de Londres. Que eso nos limita un montonazo a la hora de... Ah, te digo que sí, joder. A la hora de crear balas. Es increíble. Aún así, reunir un poquito de experiencia de perlas, ¿eh? Yo estoy un poco más problemas para... Claro, porque tú puedes entrenar los barcos y como tú tienes petróleo hasta por las orejas, puedes entrenar con más tranquilidad. Yo ahora mismo tengo que reorganizar un poco mi flota para que pueda al menos sacar algo a pasear. No te puedo transferir, ¿verdad? Aún no, creo.
No pasa nada, me basta con entrenar un par de barcos, por lo menos. Sí, yo tengo entrenando un montón de flota y un montón de aviones. Lo suyo es tener cuidado con mi petróleo, que yo al fin y al cabo te lo puedo ir comprando un poco. De hecho, yo ya estoy pidiéndote un poco de petróleo a cambio de unas fábricas. Pues gracias por las fábricas, tío. De hecho, en el 1 de julio tengo la primera fábrica civil. Y bueno, luego según vayamos reformando las leyes económicas, tengo una cantidad de civiles que es brutal. Bueno, de hecho el total ya veis que es 169, o sea... En bienes de consumo se están yendo 137, es una locura. ¡América! ¡América! Por cierto, me está sonando la música británica, tío. Es muy chulo. Yo la tengo por ahí, a ver, voy a echarle un vistazo al Music Pack, porque lo tengo por ahí, pero siempre se me olvida de colocarlo. Póntela en los aliados, tío. Entre... Radio Station... Ah, bueno, claro, la Radio Station de... Sí, esa es la que está cantando una... Sí. Sí. Bueno, hombre, Etiopía ya lo han logrado. Muy bien, Italia, por tu parte. Italia, qué grande, ¿no? Conquistando Etiopía. Uf. Ah, y todo. Dicen que sudó y todo. Se dice que sudó y todo. Italia. Yo me acuerdo de un MP que me puse a jugar con el RAG. Y lo único que hice en toda la Segunda Guerra Mundial fue conquistar Etiopía e Italia. Hostia, pues tiene mérito, ¿eh? Bueno, o sea, PT de indios africanos, pero no conseguí hacer mucho más. Más que Japón, un Japón bueno tiene una pareja. Japón tiene una dureza un poco salvaje, la verdad, hay que reconocérselo. Son más duros que el vinagre. Tienen algo que no sé qué les hace, que les dan superpoderes a los colegas y no veas tú la que te pueden montar. Nada más es que tienen un tipo de división muy grande. Creo que no tienen nada en especial ahora que lo dices. Es que no sé, estoy a veces le doy la vuelta, pero creo que no tienen nada raro, ¿sabes? Pues firma el segundo tratado de Londres. ¿Lo de los japoneses, dices? Sí, no, es que ahora no lo sé. ¿No sé tienen si como una unidad de fuerzas especiales que es súper potente, tío? O me estoy... Igual me estoy tirando yo. Para sus divisiones en sí no tienen nada. Solo que, bueno, sus divisiones suelen ser bastante numerosas. Sé que tienen una en concreto que es bastante grande. Y luego, entre que le pone artillería... Sé que Hitler sí que tiene ventaja. Por ejemplo, tiene organización de las divisiones un 5% más. Que es una jodienda, ¿eh? Es brutal eso. Sí. Sobre todo para luchar contra ellos. Ellos encantado la vida, claro. Pero claro, para ti, claro. Madre mía. Y luego sí que es cierto también que los chinos van ganando un bono contra... Contra los japoneses, pero creo que no acaba siendo tampoco nada del otro mundo. Es que las tropas de China empiezan siendo muy, muy malas. Bueno, tienen algo. Tienen su qué. Y bueno, ¿te has visto un poco lo de las agencias del nuevo DLC, tío? Oh, sí. Lo he visto. Me ha encantado. Mola mucho, ¿no? He visto un vistazo lo poco que sacan, porque en sí no es que saquen mucho por ahora, pero muy interesante que ya pongan... A ver, ya era obvio que iban a hacer eso. Sí, pero vamos, que yo encantadísimo de la vida que le metan cosas de espías, porque de hecho en el Hearts of Iron 3 yo era un autista con los espías, pero muy autista. Yo no me acordaba ni de que tenía espionaje el Joy 3, tío. Yo sí, lo recuerdo y vamos, me lo pasaba pipa con él. Qué guay. O sea, ¿tú te pondrías un consejero de reducción de fábricas de bienes de consumo? Podría venirte bien, pero creo que un bestia de carga silenciosa sería más prioritario. Sí, ya he puesto carga silenciosa. Muy bien. Ese yo creo que te iba a ser más prioritario que ningún otro ahora mismo. Bueno, si no voy a hacer otra cosa, bueno, los puntos voy a ganar apoyo. Ah, no, voy a hacer lo de la categoría de estados, perdón, que se me estaba olvidando. Que básicamente es una inversión de puntos para que... O sea, que eso, que Alaska, Hawái y Puerto Rico se convierten en estados de Estados Unidos. Lo cual nos da más manpower, más recursos, si no me equivoco. Así que, Vale, bueno, pues ya está, ya he mandado a tomar... He mandado a tomar viento al rey este que se quería casar por ahí. Las manda a Canadá. Ahí, mira.
Aquí no lo queremos. Bien con la... No sé qué Simpson. Sé qué Simpson era esa mujer. Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poco de tema naval, que siempre es un... A la vez, ya tengo a Jorge. A la venga, estabilidad. ¡Bue! Tío, es que se ven los barcos en el mapa haciendo el tonto, tío. No, nunca lo había visto esto. Sí. Qué chulo, tío. Es un crucero pesado. Metal comunismo. Unos diseños espantosos de barcos al principio, ¿eh? Que no, que bueno, comparado con los diseños de tanques que tengo. Vale, mira, si os fijáis aquí, para hacer esta ley, que me ayudaría bastante con ganancia de poder político, población reclutable y tal, necesitamos apoyo de parte de la cámara. Y esa es la mecánica principal que tenemos que estar pendientes. Luego me iré a por la que antes se despierta, que es brutal este foco. Sí, 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 vete a por ella la primera. Es que he ido primero a por... una casilla de investigación, tío. Por rusearla, ¿sabes? Sí, 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 haces muy bien, porque al principio... bueno, es que se nota el tener o no ese tipo de... vale, bueno, pues nada, estoy... perdona, es que estoy medio concentrado aquí, leyendo tranquilo, un poco que tengo de clases. Tengo un tipo de barco por ahí que me da puto sida a verlo. Yo tendría que empezar a mirarlo. Tendría que empezar a mirarlo. Que soy un poco paquillo. Pero es que de todos modos spamearé submarinos y tal, pero hasta que no se nos vaya el tratado naval, no podemos hacer cosas. No, sí, pero lo que puedes hacer es hacer ligeras mejoras. Eso sí que puede venirte bien. Sí, eso es bueno. Yo, por ejemplo, voy a hacer... Ahora mismo estoy entrenando tropas y estoy entrenando barcos para poder intentar hacer pequeñas mejoras, pero una en plan de cambiarle un tipo de cañón o lo que sea, porque hay algunos barcos que es que... tienen nada, prácticamente. Hay uno que, por ejemplo, tengo unos destructores que solo tienen un módulo de torpedos, con lo cual el pobre va a volar en pedazos a la mínima de una batalla. Qué guapo. ¿Tienes 880 convoys, puede ser? 765, por ahora es suficiente, total, para lo que necesito. Vale. No sé si hacer ley agrícola o ley de neutralidad. Ley agrícola. Ley agrícola. Sí, ¿verdad? Se vendrá muy bien. Verdad, es muy bueno. Luego la ley de neutralidad, si quieres, hazla siguiente, hazla como la siguiente. Pero la ley agrícola es que más que nada porque con esa ya empiezas a utilizarla para poder sacarte ventaja en el Senado. Claro, 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 es verdad. Es verdad, ya que puedo hacerla, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Yo al menos es casi siempre me voy a por esa la primera por ese motivo. Vale, pues sí, es que además me da más fábricas, población reclutable, está muy bien. ¡Arcos más espantosos! Pero parece que este es ligeramente mejor. De todos modos, hasta que no tenga yo tecnologías de submarinos y por ahí... A ver, acorazados, submarinos aquí, en el 40. También es que luego hay bonus con los focos, hay bonus para mejorar la tecnología bastante. Eso es interesante. Mira, Ley de los Dos Océanos que nos da 10 astilleros. Hay cosas muy, muy tochas. Uy, va. A todos. Living Shore. Obertura menú de Hearts of Iron 2. ¿Tú jugaste al Hoi 2, tío? Al Hoi 2 un poquito de nada. Y no entendía casi nada, como es de esperar en un juego antiguo. Es que pero... tiene que ser complicado. Pero bueno, en fin, no sé, lo tengo por ahí, pero no me llama mucho la atención. Es que la gente jugaba al Black Ice y al este muchísimo, ¿no? Ya, hay gente que juega cosas, por ejemplo, conocía a uno, un colega tuyo además, Cuevita Gaming, creo que era, ¿no? Cuevita es un, vamos, un matado de esos juegos, tío. Sí, tío, es lo que te digo, tío, creo que, vamos, señor de las cavernas de ese juego. Yo creo que por él sería jugando. Sí, me lo creo. Yo, bueno, no sé, he aprendido a adaptarme a lo nuevo, pero sí que es verdad que hay cositas chulas en las anteriores.
El 3, por ejemplo, hay cosas que están bien y que es una lástima que no haya. Bueno, yo creo que se viene ahora el primer... Bueno, con Waking the... No, Man the Guns está muy bien también, en verdad. Man the Guns me ha gustado. Waking the Tiger también me gusta, ¿eh? Yo creo que a partir de Waking the Tiger empezaron ya a hacer DLCs chulos, tío. Sí, porque al principio vaya chusta que se sacaron, tronco. Y ahora con el de... Este nuevo pinta muy bien. Que además, yo intentando buscarle la vuelta, ¿sabes? En plan de... Venga, hombre, que me he gastado el... Que tengo el Season Pass, joder, venga, que no está tan mal. Que no está tan mal. Y cada vez que me autodecía a mí eso, dije, me estaba revolviendo el estómago. Digo, pero joder, qué chorrada. Qué chorrada, por Dios. Ya, tío. Es que tuvo que doler mucho, para los que os lo comprasteis, tío. Bueno, yo es que no me llega a pillar el Season Pass, pero vamos. Me habría sentido muy frustrado, tío. Y eso que dijeron que al final eran como 3 DLCs en vez de 2. No, claro, lo ampliaron. Visto la chusta que hicieron, la gente dijo, oye, que es que esto no es. No es algo muy bueno para. No es nada, ¿sabes? Es que es una chorrada de DLCs. Y ya dijeron, venga, vale, vamos a poner algo un poco más decente y vamos a comprarlo. Es que entre el To Be Here for Victory y el Death for Dishonored. Por cierto, creo que meten para hacer zoom en el siguiente parche. En lo de los focos. Meten para hacer zoom, si no me equivoco. ¿Focos para hacer zoom? Sí, en plan, cuando te metes al árbol de focos, como que vas a poder alejarlo y acercarlo, ¿sabes? Ah, pues sí, se agradece. Sí, no me he fijado en ese detalle, pero sí, es un bonito detalle que lo hayan puesto. Lo dijeron, la verdad, ¿viste toda la... cuando enseñaron el de España en la ParadoxCon diciendo, bueno, es tan grande que hemos tenido que introducir el zoom, ¿sabes? Pues sí. La verdad es que se ha echado en falta. Sí. Qué grandes. A ver, portaaviones. Vale, voy a intentar editar un submarino en cuanto pueda. Sí, estoy haciendo un par de tecnologías de submarinos, tío, a ver qué tal se da. Muy bien, yo me centraría más... Bueno, sí, submarinos está bien, es aceptable. Armamento... Proyectil semiperforante... Joder, es que se lo han currado mucho esto, tío. Control de incendios... Yo me orientaría más en sacar un nuevo... Al menos modelos del año 36, ¿vale? Que otra cosa, los barcos que tengas viejos, pues nada, yo intento rearmarlos lo máximo posible para que se parezcan a un modelo único, que vea el más adecuado para ellos. Tiro millas, ¿sabes? Porque es que no me voy a molestar en sacar... Vale. Eso digamos que a mayor nivel de barco... Sí, dime. Sí. No, tú di primero. Que eso, que como lo que me desbloquea son cosas de... ¿Cómo decirlo? Son acorazados y cruceros que todavía no podemos hacer, pues... Uno sí, claro. Estamos jodidos en eso. Bueno. Han ganado los demócratas. En las elecciones, no se lo esperaba nadie. Joder, no sé qué consejero poner, tío. Construcción de fábrica militar, quizá. Está bien esto. ¿Y tú utilizas lo de conversión de fábricas, tío? Con Estados Unidos, sí, un poquito. Porque llega un punto en el que no viene tan mal. Es que yo siempre lo he visto como típica cosa que digo, joder, para esto hago más fábricas y ya está, ¿no? Creo que me llaman. Ah, vale, disculpa, me llaman. Es si quieres, paramos. No, tranquilo. Vale. Vale, pues voy a editar el submarino, chicos. Perdón, no lo he hecho. Es que me rayo un poco que haya tantas clases, ¿sabes? Vaya, en teoría, automático. Y esto se mejora solo. Vale. Entonces, lo dejamos así. Cerramos. Y en teoría es este, ¿no? Ahí está. Está haciendo ahora submarinos chulos. Entonces los vamos a intentar mejorar un poco. No sé si bajar un poco la velocidad hasta que vuelva este hombre. Bueno, demora, perfecto. Voy a tirar por Doctrina de Fuego Superior. Simplemente porque ya teníamos una casi desbloqueada y no voy a empezar con otra. Y parece que es por donde tiene que tirar Estados Unidos, así que... Yo qué sé, sin más. Vamos a sacar cazas, voy a intentar sacar de todo, tío. O sea, normalmente una partida multijugador, creo que lo hemos hecho alguna vez, te especializas. En plan, con Estados Unidos, pues sacar
solo aviones, por ejemplo, ¿no? Y te centras a muerte en aviones. Pero como estamos en single player más o menos, ¿no? Porque es cooperativo, somos dos personas solo, pues tenemos que ver un poquito cómo lo hacemos. Estoy. Vale. Disculpa. Perfecto, tío. Nada, hombre. Digo, no sabía si bajar la velocidad, no sea que te salga algún evento tocho o algo así. Ahora mismo estoy acumulando puntos para sacarme. Venga, ley de neutralidad. Arsenal de democracia. O sea, vamos allá. Pues voy a poner el de las fábricas de consumo. Ya lo cambiaré más adelante, si no, tío. Ya tengo 46 fábricas funcionando. Pues, ¿no? Bueno, pues ya está. Ya más o menos estoy reorganizando la flota porque hay mucho barco que quitar de encima. Digamos que tengo unos barcos muy obsoletos por ahí que no valen para nada. Y ahí te los ponen, ¿eh? Modelo Hawkins, modelo York, ¿qué? Sí, hay que ir renovando la flota, sobre todo porque... Yo, por ejemplo, tengo un crucero pesado, ¿vale? Que es que cada vez que lo veo me siento ofendido. Pero pesado, en el que, bueno, si no fuera porque tiene una batería media... tiene torpedos en mitad de la nada. Qué locura, tío. Es una aberración, ¿vale? Es una aberración. ¿Y tú crees que la configuración automática lo deja más o menos bien? La configuración automática de las flotas, sí. Pero los diseños que tiene de inicio, al principio del juego, son un poco malos. Es mi opinión. El problema es que a veces no te da ni tiempo a arreglarlo todo. O, bueno. Bueno, más microgestión, en verdad, ¿no? En realidad. Sí, te queda otra. Pero bueno, que es tan sencillo como pararte 20 minutos a mirarlo bien y... Y con eso para adelante, vamos. Restablecer el patrón de... Ah, claro, esto no lo he hecho. Luego algo que podemos hacer muy chulo también, creo que esto es de Waking the Tiger, ¿no? Lo de desarrollar las provincias para que den más materiales. Sí, lo sacaron conjunto con las decisiones. Apropiado, la verdad. Creo que van a tocar un poco las leyes y las decisiones de cara al próximo. El próximo parche también. Lo que sí que me gusta que han hecho es lo del. La mejora que me ha gustado mucho es lo de la ocupación. ¿Lo de la? Ocupación. Ah, sí, eso es. Me gusta. Y va a ir muchísimo mejor el juego solo con eso, tío. En plan, piensa en late game la cantidad de territorios que hay ocupados con tropas por ahí. No sé, me parece que va a estar muy, muy bien. También. Ha de conocerte. ¿Se ha echado a alguien del país? Oye, wow. Casi me confundo de decisión y la lío, tío. ¿No? Experiencia naval 50. A ver, ¿qué estamos produciendo aquí? Portaaviones. Voy a editarlo. Ah, pues sí que se van mejorando, ¿eh? No es que ya me paso, es que está flipada, tío. Ah, maldita ley. Ah, sí, sí. Yo te recomendaría que por lo menos hicieras diseños. Yo estoy intentando hacer diseños únicos de todo, ¿vale? Porque tengo por ahí, por ejemplo, un poco de batiburrillo de flotas que ya ni me sirven. Entonces, estoy simplemente rearmando la mayoría, que por cierto se van a tirar hasta, ni te cuento, hasta que voy a conseguir reparar todo esto. Pero por lo menos que tenga ahí el cambio hecho. ¿Cuántas fábricas tienes reparando, tío? ¿Para astilleros te refieres? Sí. Tengo solamente 19. Sí. Y están dedicados ahora a hacer mejoras, que se tardan 8 días, ¿sabes? No se tarda nada entre destructor y... Es que a mí me pone que tarda... O sea, que solo tengo 6 haciéndolo, tío. No sé cómo cambiar ese número. ¿Solo 6? Ah, vale, te estarás confundiendo con la cola de reparación. Sí, no, perdón. Porque tú estás haciendo... Estás haciendo remodelaciones. Las remodelaciones son otra cosa aparte. Vale.
Las reparaciones puedes subirlas. Ha visto que hay dos flechas de construir barcos y otra de reparaciones navales, ¿no? Sí. Haces clic en ella, puedes. Hay unas flechas de más y menos para que puedas ponerlo como te da la gana. Vale. Vale. Guay. Oiga, que no he puesto a hacerse esta fábrica, tío. Uf, menos mal. Tío, a veces echas de menos que haya gente ahí comentándote en plan, la estás liando, cabrón. No, o no estás viendo esto. Yo la verdad es que también echo de menos hacer directos, pero bueno, ya es la vida que me toca. Ya, tío. Que a ver si sale adelante lo del Stellaris, tío. Bueno, no sé si te querías apuntar. Ah, para lo de sacarse... Sí, para que pueda al menos participar en... No sé, oides y esas cosas, ¿sí? Bueno, cuando salga la expansión, digo, la de federaciones. O eso, a ver qué tal. A ver qué tal. Ojalá se pudiera hacer una partida. Ahora mismo lo de las federaciones a veces es para pegarse un tiro en el pie. Sí. Yo me alegro un montón de que lo vayan a expandir. Porque... ¿Sabes qué me ha pasado muchas veces con las federaciones? ¿El qué? Pues me ha sucedido, por ejemplo, me invitan a una federación, estoy metido en ella, y no paran de declarar guerra para cambiar la ideología a todo el que se mueva. Pero lo que más remata del asunto es que luego entran en guerra y no hacen nada. No hacen absolutamente nada. Ostras. Y se quedan ahí, en plan de buenos días, pues nada, sí, aquí estamos. Sí, eso da mucha rabia, tío. Y mientras tanto ves cómo va el indicador perdiendo, vas viendo cómo se está perdiendo, y los tíos pues tan tranquilos, tan felices, ahí haciendo el nada, absolutamente nada. Ya te digo, tío, eso molesta mucho. Y luego, bueno, pues te parece que dejemos por aquí el primer capítulo. Sí, vale. Llevamos media horita. Vale. Nada, está bien. Pues nada, Tashun, vamos a seguir a la siguiente. Ya por ahora ya prácticamente ya lo tengo casi todo asentado. Perfecto, pues yo creo que voy también por buen camino. Estamos en abril del 37, llevamos año y medio casi. Veremos qué tal. Ay, si qué lo bien, sé. Qué rápido. Chao. Oh.